Buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta jornada de nuestro ciclo de webinars Comunicación Estratégica en Entornos Inciertos. Nuestro agradecimiento por acudir a esta cita, como cada jueves, puntualmente a las 6 de la tarde, para recorrer juntos este itinerario temático que hemos dispuesto desde nuestros posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana para dialogar y reflexionar de la mano de los profesores de nuestra maestría en Comunicación Estratégica y de nuestra especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional. Justo estamos a la mitad del ciclo. De las 3 sesiones que hemos llevado a cabo hasta ahora, dedicamos las 2 primeras al concepto de incertidumbre, incertidumbre en el marco de la gestión de crisis organizacionales e incertidumbre a la luz de las habilidades que como individuos requerimos para navegar a través de ella. En la tercera sesión, que fue precisamente la sesión de la semana pasada, avanzamos hacia otro concepto asociado, el concepto de cambio y el poder de las narrativas para comunicar ese cambio con fundamento en la obtención y la interpretación de datos enmarcados en una realidad. Hoy vamos a continuar por la senda del cambio. Cambios derivados indudablemente de la coyuntura que exigen comportamientos diferentes en la búsqueda de soluciones innovadoras alineadas con necesidades y expectativas sociales que no siempre encuentran respuesta con el solo concurso de los gobiernos, lo que demanda la participación de un actor muy importante, la comunidad empresarial, con su aporte de recursos humanos, económicos, técnicos, logísticos y de servicios. Entonces, hoy vamos precisamente en medio de ese escenario que se nos presenta, vamos a discurrir un poco en torno a las posibles transformaciones y la aspirada evolución de las prácticas de la responsabilidad social, empresarial y de la sostenibilidad en medio de la asunción ineludible por parte de las empresas de la agenda global, particularmente si nos referimos a la Agenda 2030, signada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en medio de un contexto de creciente activismo, no solamente activismo social, sino también activismo aupado desde las propias marcas. Y es por eso que quisimos que nuestra cuarta jornada, nuestra cuarta conferencia del ciclo de webinars, llevará por título RCE, el diálogo de las empresas y las marcas. Esta conferencia estará a cargo de la profesora Sandra Orjuela Córdoba. La profesora Orjuela es socia fundadora y directora ejecutiva de HMO Consultores, doctora en comunicación, área disciplinaria comunicación organizacional, mención doctorado europeo por la Universidad de Málaga, comunicadora social y periodista por la Universidad de La Sabana, especialista en sociología del consumo e investigación de mercados por la Universidad Complutense de Madrid, con una dilatada trayectoria en los temas referidos a responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. De hecho, posee la certificación de en el GRI, la certificación del GRI, y es un inmenso orgullo pues agregar a este perfil que es profesora de nuestra maestría en comunicación estratégica, por demás colega y gran amiga. La dinámica que vamos a seguir pues para esta sesión es la misma de las anteriores. Vamos a tener la presentación de nuestra invitada. A lo largo de su exposición, vamos a ir haciendo acopio de las preguntas que ustedes quieran formular, que les pedimos por favor consignen a través del chat. Y una vez
culmine la conferencia, compartiremos con la conferencista estas preguntas y tendremos un diálogo con ella. Entonces, sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra a la profesora Sandra Orjuela. Sandra, bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros y que hayas aceptado la invitación a participar en este ciclo de webinars. Muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias. Muy buenas tardes a ti, a Grivalka, y a todos los asistentes que nos acompañan en la tarde de hoy. Quiero iniciar por dar un agradecimiento justamente a la dirección de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad de La Sabana por esta invitación a ser parte junto a otros colegas de altísimo nivel, como los profesores que hacen parte de esta maestría. Así que muchas gracias por esta invitación y también pues a todos los asistentes, a todos los participantes que tenemos esta tarde por acompañarnos. Y bueno, como tal ha dicho ahora la profesora Grivalka, pues en los próximos minutos vamos a estar hablando un poco sobre responsabilidad social empresarial, el diálogo de las empresas y las marcas. A ver, ¿ya ven por allí la presentación? ¿Bien? Sí, ya la vemos perfecta. Sí, señora. Perfectamente bien. Muy bien. Entonces, iniciamos. Y lo primero es mostrarles un poco así rápidamente para que nos ubiquemos en cuál es la ruta que vamos a seguir en los próximos minutos. Vamos a hacer un rápido contexto, ¿no?, de Colombia con algunas cifras. Vamos a entender un poquito desde dónde estamos partiendo en la situación social, económica de Colombia. Luego vamos a hablar, vamos a explicar un poquito la diferencia entre responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Y luego ya entraremos más en materia en el centro, ¿no?, de nuestra charla del día de hoy, como es el del diálogo de las empresas. Vamos a ver también cómo es que las marcas nos conversan y allí vamos a estar también compartiendo varias investigaciones que se han estado haciendo en las últimas semanas a raíz de la situación atípica que estamos viviendo en los últimos meses, pues a nivel mundial y por supuesto a nivel de Colombia. Así que vamos a estar haciendo como ese juego entre esa parte más conceptual de entender, de dejar más claro de pronto para todos los participantes, para todos nosotros, qué es esa responsabilidad social, ese desarrollo sostenible, cómo se relaciona con las marcas, cómo es que sirve como un instrumento de diálogo para las empresas, para luego ir aterrizando hacia unos nuevos desafíos entonces que se nos están presentando ante esta nueva normalidad, como ahora se le está llamando, y finalmente entregarles unas conclusiones y una propuesta muy, muy sencilla que pudiéramos pues aplicar a nuestras organizaciones. Así que para iniciar, pues el poder ver y mostrar aquí un poquito sobre este es nuestro vecindario, este es nuestro hogar. Esta es la cifra que la actualicé al día de hoy a las 12 del día, con lo cual ya debe estar desactualizada, pero nuestro hogar está compuesto por 7.789 millones de vecinos, ¿sí? Así que, pues, gran parte, buena parte de todo este vecindario que tenemos aquí, pues estamos compartiendo muchísimas situaciones similares a nivel social, a nivel económico, a nivel político, de inquietudes, incluso hasta a nivel emocional, y sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses, pues por la situación del COVID-19 que se ha convertido pues en el tema obligado dentro de todas estas charlas y sobre todo pues buscando qué podemos vislumbrar, ¿no?, al final de este camino para poder tomar decisiones estratégicas y decisiones que sean realmente sostenibles. Vamos a iniciar, estos son unas cifras que recién salieron ahora a principio de la semana. Quise destacar que aquí en la revista Dinero nos colocan los resultados según el Fondo Monetario Internacional acerca del crecimiento del Producto Interno Bruto
y este fue el desempeño de Latinoamérica en este primer trimestre. Como podemos ver, nuestra región tuvo pues unos números en negativo, ¿sí? Y solo Colombia, como lo marcamos allí, tuvo un 1.1% respecto a todos los demás países, así que si lo podemos comparar con los demás datos, pues vemos que en este primer trimestre Colombia fue el único país que tuvo, pues, por lo menos un crecimiento en positivo, a pesar de toda la situación que estamos viviendo. Estos datos que les quiero compartir rápidamente, lo único que buscan es que pongamos un poco en perspectiva la Colombia, ¿sí?, que teníamos hasta hace 2 meses. Eso era nada, ayer, ¿sí? Esta es la Colombia en cifras en cuanto a esa situación de económica, social, de vulnerabilidades, de puntos donde todavía tenemos mucho que trabajar. Así que fíjense, según estas son cifras del DANE de entre 2018 y 2019, algunas cifras pues, son de finales de 2017, la última vez que he encontrado datos. Pero fíjense que antes de que comenzara todo esto, nosotros en Colombia ya estábamos hablando de una pobreza extrema, ¿sí? Cerca al 7.4% de los colombianos. Esto significa que ese 7.4% de los colombianos viven con menos de $1 al día. Al día de hoy, el cambio del dólar en Colombia está en 3.590 pesos, así que imaginémonos el vivir con menos de dólar, ¿sí?, si estamos fuera, o de 3.590 pesos. Cada uno de los que estamos aquí, imaginemos qué podríamos hacer con un solo dólar al día para poder vivir. Además, nos damos cuenta que, fíjense, 3 de cada 10 hogares en el total nacional se consideró realmente pobre en 2017. ¿Sí? El 45% de los hogares a nivel nacional habitaban, tienen su vivienda propia. El 50% manifestó que tenía conexión a internet. El servicio de energía eléctrica llegaba a casi el 100% de los hogares, pero fíjense que estamos hablando de los hogares en las cabeceras municipales. O sea, no nos dan el dato de a nivel rural, porque si es por la zona más de ciudad, pues estaríamos llegando casi al 100% con la energía eléctrica. Además, el 90% de los hogares colombianos cuenta con un servicio de acueducto, y en el área de la educación hay unos datos que son bien reveladores y bastante retadores para el país. Y es que, fíjense, en cuanto a la asistencia, ¿no?, de los niños de 5 a 16 años en lo que es la educación básica, primaria y superior del bachillerato, estaríamos alrededor del 93%. Pero ese 93%, cuando termina su colegio, cuando sale del colegio, solo el 38-39% de los que se gradúan del colegio pueden entrar a una educación, ya sea técnica o universitaria, con lo cual pues el acceso a la educación en Colombia sigue siendo uno de los puntos muy, muy retadores y de los temas más importantes para poder lograr un verdadero desarrollo en nuestra sociedad. Además, fíjense que entre los ciudadanos, entre los colombianos que han logrado obtener un título universitario, pues realmente su situación a nivel de la pobreza, ¿sí?, que se podía tener, realmente no mejora de una manera significativa. Y además los hogares que son liderados por mujeres siguen siendo más pobres que los hogares que son liderados, ¿no?, por hombres. Actualmente se puede hablar que 17 de cada 100 colombianos son considerados pobres. Estos son unos datos que hemos sacado, como pueden ver ustedes aquí, el lunes, el 1 de junio, solo para poder contextualizar y bajar un poquito los datos al día de hoy. Entonces, tenemos al día de hoy, según la última data de abril, que nos coincide, se sigue manteniendo, tenemos actualmente un 20% de desempleo, lo que significa un aumento respecto al mismo mes de abril del año pasado, y también se da una caída en la tasa de empleo, de ocupación de los colombianos,
de un 42%, casi 42%, frente a un 56% que se tenía el año pasado en el mismo mes, ¿no? O sea que realmente, pues en data dura podemos ver la caída y la situación a nivel de ese golpe económico que han tenido los colombianos por toda la situación del COVID. Y además, fíjense, este es un dato que es tomado, pero de julio del año pasado, que es el último dato que encontré sobre el índice de pobreza multidimensional en Colombia, donde nos habla también de un 19.6, un 20% de la pobreza multidimensional en Colombia, lo que significa que un 20% de los 48 millones y tantos de colombianos, pues ese casi 20% está en una situación de vulnerabilidad muy alta, porque recordemos que la pobreza multidimensional no solamente se refiere al ingreso limitado que pueda tener, sino también a la vulnerabilidad que tiene en cuanto al acceso a su derecho de educación, de salud, de recreación, de bienestar como tal, ¿no? Entonces, pues vamos viendo, indicando un poco. Y para terminar de aterrizar a Colombia al día de hoy, pues bueno, encontramos con que pues el 6 de marzo de este año se presentó el primer caso del COVID en Colombia. Luego el 10 de marzo el Ministerio de Salud y Protección Social declaró el aislamiento y la cuarentena a los viajeros que llegaban de China, España, Francia, Italia, que en ese momento eran los países más aquejados por toda la situación de la pandemia. Para luego el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declarar la pandemia a nivel mundial y en ese momento se tenían unas cifras de 125 mil contagiados en 18 países. Frente a esta situación, el día siguiente, el 12 de marzo, también el gobierno colombiano declara la emergencia sanitaria en ese momento hasta el 30 de mayo y toma las medidas de aislamiento. Luego, el 6 de mayo, se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días más, para luego, el 26 de mayo, hace pocos días, también a través del Ministerio de Seguridad y Protección Social, prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta el próximo 31 de agosto. Así que este es ese marco muy rápido de contexto que quería compartir, para sobre todo lo que quería mostrar es que más allá, en este momento, la situación que estamos viviendo, estamos como muy, muy amarrados a la situación de lo de la pandemia, del COVID, pero me pareció importante, y sobre todo por el tema que vamos a estar hablando esta tarde-noche, de la responsabilidad social empresarial, pues el tener conciencia de que pues ya no era la situación solamente que tenemos ahora, sino toda la situación de atrás que venimos arrastrando, y seguramente si pudiéramos buscar este mismo tipo de estadísticas en los diferentes países dentro de nuestra región, encontraríamos también unas estadísticas, algo preocupantes, ¿no? Frente a todos los temas de pobreza, de equidad, de acceso, ¿no? A la educación, a la salud de muchos de los latinoamericanos. Para ir entrando en materia, me parece importante que hablemos sobre la importancia de los tangibles, de los intangibles, perdón, porque realmente estamos desde hace ya varios años para acá hablando de esa economía de los intangibles. Fíjense que entre estos son datos del Corporate Excellence, donde Ángela Llosa en una reunión de la semana pasada nos indicaba que entre el 50 y 70% del valor de la empresa realmente en la actualidad está representado por todo lo que son intangibles, ¿sí? Intangibles, estamos hablando de la marca, de la reputación, de la comunicación, de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, de todo ese capital relacional que la organización ha podido trabajar, generar, fortalecer, de la capacidad de innovación que puede tener una organización, de todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, con la gestión con sus stakeholders y demás, ¿no? Entonces, solo como ponerlo como un punto de foco para que veamos que muchísimos de esos temas que van a salir en los próximos minutos, pues los vamos a poder relacionar con estos intangibles y vamos a ver la importancia entonces que tiene el saberlos gestionar y el saber escuchar justamente, ¿no? Lo que nos están diciendo las personas para poder hacer la mejor gestión posible de cada uno de esos intangibles que conforman el gran capital de nuestra empresa. Para iniciar, vamos a hacer un paso rasante
como les decía inicialmente, acerca de qué es la responsabilidad social empresarial y qué es ese desarrollo sostenible. Así que empezar por decir que la responsabilidad social empresarial, digamos, esas dos columnas sobre las cuales se basa, pues podríamos hablar, que son la ética y la voluntariedad, ¿no? La ética entendida como el saber actuar, como el cómo se debe actuar a partir de los valores, actuar desde lo que es bueno o lo que no es tan bueno, ¿sí? Y por supuesto la voluntariedad entendida como la capacidad que tengo de decidir, de hacer algo, no porque me lo impongan, no porque la ley pues me pide que lo haga y si no voy a tener una multa, no, sino que la responsabilidad social surge también, se basa en la voluntad que tengo, ¿sí?, de tener una mayor conciencia sobre los impactos que tiene mi organización, mis marcas en la sociedad. Acudimos a una fuente, es la ISO 26000, que nos da una de las definiciones que a mí más me gusta de la responsabilidad social, porque nos da, yo creo que, la mayor cantidad de elementos que nos ayuda a entender y a ver esa gran relación que puede tener la responsabilidad social en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad, con nuestras marcas y realmente en toda la vida que podemos tener, ¿verdad? Fíjense, la ISO 26000 nos dice que esa RCE la define como la responsabilidad que tiene una organización respecto a todo, al impacto que tiene a partir de sus actividades, de las decisiones que toma, de los comportamientos que tiene frente a la sociedad, al medio ambiente, y que además ese comportamiento debe estar caracterizado por estar basado en la ética, en la transparencia, y donde debe buscar, donde su propósito debe ser contribuir al desarrollo sostenible, contribuir al bienestar general de la sociedad, a la salud en general de la sociedad, tomando en cuenta, escuchando, dialogando, ¿sí?, con todas las audiencias, con todas las partes interesadas, con todos esos stakeholders que hacen parte de su cadena de valor, y además cumpliendo con la legislación, ¿sí?, con las normas nacionales e internacionales donde se tenga la operación. Y algo muy, muy importante, que esa RCE debe estar integrada a absolutamente toda la organización. Es un modelo de gestión, no es el solo hacer cosas, es un estado de conciencia de la organización de cara, ¿sí?, al impacto de su operación, de cara al impacto que tiene sus comportamientos, que tiene sus marcas, que tiene el que comunica, el cómo comunica, el con quién comunica, ¿verdad? Entonces es el entenderlo como un gran proceso que es transversal a toda la organización y que debe permear toda la operación de nuestras organizaciones y que además está basada, pues obviamente, en lo que se escucha y en esas expectativas que tienen los stakeholders. Aquí encontramos algunos, que los tengo muy resumidos, algunos de los principios que la misma ISO 26000 nos da como una bitácora a seguir, como principios de la responsabilidad social, donde nos dice que serían los mínimos a cumplir por una empresa que esté trabajando o que esté interesada en llegar a ser una empresa socialmente responsable. Nos habla de tener una rendición de cuentas, una rendición de cuentas donde realmente es uno de los temas que más se estimula desde la responsabilidad social, asumiendo la responsabilidad de los impactos negativos, ¿sí?, y tomando las medidas pertinentes de cara a reparar o evitar, ¿no?, que se repitan esas situaciones que de pronto hayan generado algún daño o hayan afectado el bienestar de alguna, por ejemplo, de una comunidad o de cualquiera de los grupos de interés. La transparencia, que es una de las sugerencias que más se hace desde la responsabilidad social, donde se busca justamente que se aplique a toda la gestión del medio ambiente y a toda la gestión en general, a la gobernanza de la organización y a todas a toda la operación en general. El comportamiento ético como base, como parte integral de la gestión de la misma organización, minimizando lo negativo
respecto a toda la parte medioambiental, social, económica, que pueda afectar. El otro principio que se nos sugiere es el de respeto a los intereses de las partes interesadas, o sea, el escuchar a esas partes interesadas, ya que ellos tienen unas necesidades y unos intereses legítimos que nosotros debiéramos conocer y que debiéramos entender de pronto el impacto que pueden tener ante esa situación, pues el tener esa operación o los comportamientos que desde nuestras marcas podamos tener. El siguiente es el respeto al principio de la legalidad o la supremacía del derecho, donde se nos habla que la organización debe respetar y debe cumplir todas las leyes y las regulaciones aplicables en el ámbito, pues que se desempeñe en el sector, que se desempeñe cada una de las organizaciones y, por supuesto, todas, si hay normativas o los preceptos que se tengan de responsabilidad social en las áreas, en los lugares donde se opere, donde se tenga la organización. Pero este está además muy atado al siguiente, que es el respeto a la normativa internacional de comportamiento, porque a lo que se nos invita desde la responsabilidad social y desde esta ISO 26000 es a que de pronto no nos quedemos simplemente con las leyes, porque hay muchos de nuestros países, ¿no? Hablando de América Latina, todavía tenemos muchos de nuestros países donde la legislación no está muy avanzada en cuanto a temas, por ejemplo, de medio ambiente o de consumo responsable o de los derechos justamente de esos consumidores. Entonces, la invitación es a que, pues, si tenemos nuestro negocio en alguno de estos países, pues que no nos quedemos como con un mínimo y decir, bueno, es que como acá la ley no me obliga ni nada, pues resulta que en el otro país donde sí tengo una legislación muy dura, donde me obliga a que yo cumpla con, no sé, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con calidad, con empaque de los productos, con decir, colocar toda la información detallada de los ingredientes de mis productos. Ah, bueno, yo lo hago allá en ese otro país, que es donde me lo exige, pero como este no me lo exige, pues no tengo unos comportamientos responsables, no hago tratamiento de las aguas que yo de pronto desecho como parte de la producción, porque como no me lo piden. Aquí una de las invitaciones que se hace es al superar más bien, si dentro de un país o dentro de una localidad, porque puede ser en una alcaldía, en una gobernación, un municipio donde estemos, no, bueno, es que aquí no dicen nada. No, el hecho de que no nos digan nada no significa que nosotros salgamos a hacer lo que queramos y sobre todo que no tengamos en cuenta el impacto que pueden tener todas las comunidades aledañas, nuestros mismos empleados, las familias de nuestros empleados, toda esa cadena de valor que se pueda sentir afectada y no solo porque de pronto la legislación de esa localidad o de ese lugar pues no nos obliga. Y por supuesto el respeto a los derechos humanos, que es un tema absolutamente transversal y además que cada vez se hace mucho más importante y donde además la sociedad, la opinión pública nos está exigiendo cada vez más ese respeto a esos derechos humanos en absolutamente todos los ámbitos de actuación, tanto personales como de marcas. Para profundizar un poquito y ya ir cerrando esta parte de RCE y pasar al siguiente, tomo prestado de un gran experto venezolano, un gran experto que es Víctor Guedes, donde él además nos deja una definición de RCE muy, también muy, muy linda y muy profunda, que nos dice: la responsabilidad social empresarial es el ejercicio ético de la competitividad. Él nos da como una explicación del por qué es importante la responsabilidad social y por qué surge. Entonces, la causa, digamos, de ese surgimiento de la responsabilidad social, él nos dice, bueno, pues mira, surge para retribuir, para compartir, para contribuir sin esperar pues, realmente nada a cambio, ¿no? Entre comillas, porque realmente no es que esto se haga porque si no sería simple filantropía, y por corresponsabilidad, porque debemos ser responsables de asegurar el entorno, porque si al entorno le va bien, nosotros como organización y como profesionales también nos va bien, pero si al entorno no le va bien, y eso lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Es uno de los grandes desafíos que tenemos. Si no salimos todos a aportar, a apoyar, a construir para poder salir adelante de esta situación de manera conjunta, pues todos nos vamos a ver afectados en una medida. El porqué de ese retribuir, compartir, contribuir y esa corresponsabilidad. Pues el porqué, el origen de todo está en, como les decía, el gran basamento de la ética, ¿sí?
del tener unos comportamientos de acuerdo al cómo se debe actuar, ¿sí? Al estar bien. Y al propósito de esa responsabilidad social, lo identificamos como es un propósito que va a apoyar, que va a ayudar a la organización a nivel de identidad. Lo podemos ver en las organizaciones, que, por ejemplo, las organizaciones que tienen voluntariados corporativos, está medido, está confirmado a través de estudios que las personas que hacen parte, por decir, por dar uno de muchísimos ejemplos, en los voluntariados corporativos son personas que empiezan a desarrollar un mayor compromiso con la organización, que empiezan a desarrollar una mayor conciencia en cuanto, por ejemplo, al uso de los recursos, son personas que empiezan a ser muchísimo más proactivas, que empiezan a tener muchas ideas innovadoras, creativas para mejorar la misma organización, para mejorar el negocio y para así también hasta generar unas propuestas de valor hacia cada una de esas audiencias con las que se relaciona, solo por colocar una de esas modalidades de pronto a través de las cuales se puede vivir esa responsabilidad social. A nivel de imagen, de reputación, pues por supuesto que es uno, pues digamos, estaría como en el foco de lo que estaríamos hablando el día de hoy, pues también es un elemento, es una herramienta muy importante, sobre todo en los últimos años nos hemos dado cuenta de eso, todo lo que tiene que ver con la gestión de imagen, la gestión de reputación y el posicionamiento que podemos tener con nuestras marcas. Y finalmente, pues ahí sí, la finalidad, valga la redundancia, la finalidad de la responsabilidad social, pues es el poder construir un tejido social fuerte, un tejido social equitativo, un tejido social donde se puedan generar propuestas de bienestar para todos, para toda la sociedad y para todos los que hacen parte de esa gran comunidad alrededor de la organización. La sustentabilidad, entendida esa sustentabilidad como unos comportamientos solidarios, como unos comportamientos marcados por la integralidad, por la integración de esa responsabilidad frente a todo lo que hace la organización y, por supuesto, pues preservando el negocio, ¿no? La continuidad del negocio. Y lo más importante de todo esto, que es el humanizar. O sea, aquí, y no solo porque sea desde responsabilidad social, sino también desde las nuevas tendencias de la comunicación estratégica, y lo vamos a ver más adelante, se nos está diciendo y se nos está invitando a que retomemos el valor de la persona, ¿sí? A que lo pongamos nuevamente en el centro de toda nuestra gestión, en el centro de todas nuestras decisiones, en el centro de todas nuestras estrategias, ¿sí? O sea, trabajamos para personas, trabajamos por las personas y trabajamos para las personas. Entonces, la idea y además la responsabilidad social nos da muchísimas herramientas y muchos recursos para justamente poderlo hacer. En definitiva, pues la misión de la responsabilidad social la podemos resumir en que busca introducir unos elementos a todo lo que es la gestión y lo que es la dirección para mejorar y para tener una mayor conciencia del impacto que tienen las empresas en cuanto a todas las externalidades que genera y donde esas externalidades pues buscamos que sean lo más responsables socialmente. Muy bien, teniendo ya más claro qué es esa RCE, pasamos rápidamente a ver entonces qué es el desarrollo sostenible, también un tema y un término que en las últimas semanas se ha retomado y se está escuchando muchísimo más, aunque ya veníamos varios años para acá hablando mucho sobre desarrollo sostenible, pero en las últimas semanas se ha reforzado, ¿no? ese término. Fíjense, recurrimos pues a la definición de la Comisión de Bundtland, que es la gran definición que nos dan de desarrollo sostenible desde Naciones Unidas, que nos dice que es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. O sea, el poder satisfacer todas las necesidades, las expectativas, el poder solucionar muchos de los inconvenientes que tenemos actualmente, pero siempre pensando en el capital que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. No es que, bueno, yo tengo problemas y yo busco mi solución y la solución ahora y, bueno, los demás que vengan, pues que miren a ver cómo van a ser. No, es pensando en futuro y pensando de una manera también más sostenible, más estratégica,
¿sí? Y más sustentable. Y además nos añade también la ISO 26000 que nos acompaña y nos da una de estas definiciones donde se refiere a ese desarrollo sostenible como el que se logre la integración de los objetivos en cuanto a la calidad de una vida elevada. O sea, no es simplemente bueno, calidad de vida, no, es que tiene que ser un buen nivel en su calidad de vida, ¿no? El tener una sinergia con esa salud, con la prosperidad y logrando también esa justicia social a partir del poder mantener la capacidad de la tierra para poder seguir produciendo y para que se pueda mantener la diversidad de nuestra tierra, de nuestro planeta, para poder seguir generando soluciones para todas estas generaciones. Esos objetivos del desarrollo sostenible los podemos resumir en los objetivos sociales, en los económicos y en los ambientales, que son totalmente interdependientes, y además se refuerzan mutuamente, se trabajan mutuamente, porque hemos visto cómo las consecuencias del uno pueden afectar al otro, y no es algo que estén por separado, sino que una sola decisión, un solo comportamiento que podamos tener en la organización. De pronto decimos, no, mira, esto solamente afecta aquí al medio ambiente por el humo que está saliendo aquí que producimos y pues es que no hemos hecho mantenimiento al dron, a la chimenea aquí de la organización, pero no es solo un tema medioambiental, es que también estamos, afectando en la salud a las comunidades que tenemos alrededor, estamos afectando en la salud a nuestros empleados, ¿sí? Estamos afectando en la salud a toda una sociedad que nos rodea. Y por supuesto, pues ese desarrollo sostenible lo se ve como esa vía para expresar el futuro y el poder responder a las expectativas de la sociedad en su conjunto. Así que, pues en resumidas cuentas, podemos ver la sostenibilidad, ¿no? Como la meta a largo plazo que tendríamos y que la lograríamos a partir del desarrollo sostenible que nos da los medios, las herramientas, los procesos para poderlo lograr. Y desde aquí le llegamos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o como nos recordaba la profesora Gribal hace unos minutos, nuestra agenda 2030, ¿no? En esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues claro, no todas las organizaciones, no todos nosotros podemos ir a trabajar en absolutamente todos. Por eso es un trabajo corresponsable. Es un trabajo donde cada una de nuestras organizaciones, sin importar que sea grande, mediana, pequeña, ni el sector donde se encuentre, absolutamente todos estamos llamados a aportar para el logro de esta agenda, para el logro y el llegar a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos un objetivo donde el primero, el de fin de la pobreza, que busca terminar con la pobreza justamente en todas sus formas. El segundo, que busca terminar con el hambre y garantizar la seguridad alimentaria. El tercero, que es el de buscar asegurar una vida sana y promover el bienestar entre toda la sociedad. El cuarto, busca una educación inclusiva, de calidad, y que sea además equitativa, abriendo oportunidades para el aprendizaje y la educación de todos los habitantes de este hogar que tenemos llamado Tierra. El quinto, que tiene que ver con la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y todas las niñas en todo el mundo. El sexto, que busca asegurar la disponibilidad y la gestión, ¿no? Sostenible del agua y del saneamiento para todos. Fíjense en este momento donde nos están diciendo para la situación que estamos viviendo, lávate las manos, ¿verdad? Y bueno, pues a la final es más una cuestión de disciplina, como lo vemos nosotros. Colócate la mascarilla cuando vayas a salir, e igualmente, lávate las manos si estás en tu trabajo, si saliste a hacer el mercado, cualquier cosa que salgas de tu casa, igual en tu casa, lávate las manos. Y lo vemos como algo muy simple, pues agua y jabón. Bueno, para nosotros que tenemos el gran privilegio de tener un acueducto, de tener un grifo, de tener varios baños de pronto en nuestra casa, aunque sea que tengamos uno, pero tenemos una infraestructura, ¿sí?, que nos da esa parte de bienestar en nuestra vida, pues para muchas personas es muy difícil el lavarse las manos. Cuando algo que nos están diciendo y que estamos viendo es que nuestra vida y la vida de nuestros seres cercanos, queridos, pues se basa, ¿no?, en lavarse muy bien las manos, pero hay lugares donde no tienen acceso al agua, ¿sí?
donde no tienen, donde para conseguir agua tienen que ir kilómetros y kilómetros de pronto a traer en unos baldes, o así de pronto no tengan que caminar mucho, pues es que llega un chorrito, que es el que llega a toda la comunidad, y tienen que ir con unos baldes, y con el chorrito y ese balde, pues de pronto será para la comida, además en qué, cómo estará la calidad del agua. Así que fíjense, ese es uno de los ODS que en este momento toma preponderancia por la misma situación coyuntural que estamos viviendo. Tenemos allí, bueno, todos los demás ODS, ustedes seguramente tienen mucha información y los pueden encontrar en cualquiera de las páginas de los ODS, pero toca todos los temas, ¿no? Trabajo decente, innovación, reducción de la desigualdad, paz y justicia, trabajar por salvaguardar la vida submarina, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el tema de consumo responsable, y allí entra el tema también de nuestras marcas éticas, el acceso a la energía y bueno, demás. Así que, pues esto nos plantea unos retos enormes, muchísimas cosas por hacer. Así que, bueno, ¿y cómo, por dónde comenzamos? Bueno, la propuesta en el día de hoy es que lo primero, y además que lo volveré a repetir seguramente varias veces en esta charla, primero pensar en las personas. En este momento, el negocio significan personas. En este momento, no solo porque en el momento que, por supuesto, es importante que mantengamos la continuidad del negocio. O sea, es básico que la continuemos. Pero es que el negocio, a la final, son personas. El negocio no son las máquinas. El negocio no son solo los productos o los servicios que nosotros producimos, sino que estamos hablando de personas. Así que la RCE lo que nos da es como unas herramientas para poder armonizar esos intereses de la empresa, además con las prioridades que tienen los gobiernos y más en este momento, y con las capacidades que también nos ofrecen los ODS que acabamos de ver, para favorecer y para poder trabajar por el cumplimiento y por el tratar de llegar a cumplir esas expectativas de la sociedad. Además también, pues es el ver, y sobre todo esto tiene que ver con mucha conciencia. Tenemos, por ejemplo, a Ítalo Pisolante, también uno de los expertos en RCE y en comunicación estratégica, que nos habla mucho de la importancia, y donde nos dice el centro de todo esto es la conciencia, es el cambio de conciencia. La empresa debe tomar una conciencia de cuál es el impacto que está generando, ¿sí? Y del valor que tienen el contar con comportamientos éticos, con comportamientos que sean acordes, ¿sí? A las necesidades de estos stakeholders. Una conciencia basada en el propósito. En el propósito, recuerden que es el por qué hacemos las cosas. O sea, no es simplemente que salimos y hacemos cosas y cosas y la organización produce. No, es el revisar y decir, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hace que todos los días yo, por ejemplo, me pare, ¿sí? Y a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento, y de pronto con todo este tema de la cuarentena, del aislamiento, del tener de pronto a mi familia lejos, de estar pues fuera de esa cotidianidad que estábamos acostumbrados, ¿qué es lo que hace que todos los días te pares con todas las fuerzas a seguir trabajando, a seguir luchando? ¿Por qué lo haces? Bueno, eso mismo tenemos que revisarlo en nuestras organizaciones y en nuestras marcas, saber cuál es el propósito verdadero que está detrás de todo eso, para comprometernos con unos comportamientos que estén basados en valores. ¿Cuáles son los valores que mueven a mi organización? ¿Cuáles son los valores en los cuales se soportan mis marcas? Y para esto también comunicar responsablemente, para poder crear confianza y para poder construir reputación y trabajar en esa consolidación de una gestión más responsable y más sostenible. Con todo esto, pues nos lleva a revisar, también algunos hablan de ese paradigma de la buena empresa, donde definitivamente el objetivo que se tenía, o sea, hace pues muchos años ya, que era el de que sea simplemente una empresa, el objetivo es el de ser rentable, pues ya no es suficiente. Y eso en los últimos meses nos lo están reconfirmando. O sea, no es solamente porque, fíjense, nos damos cuenta que estamos en un nivel de vulnerabilidad absoluta. Cuando de pronto nos dicen, bueno, mira, es una empresa que tiene 35 años, que tiene 50 años, que tiene 100 años, y resulta que, mira, un mes sin poder vender, un mes cerrada, si no en menos, porque, por ejemplo, las pymes en 1, 2 semanas ya muchas quebraron.
Entonces, fíjense cómo esa rentabilidad, pues nos damos cuenta que no es suficiente para tenerla como el gran propósito de nuestra organización, sino que allí esa ética y esa solidaridad se hacen parte de la sostenibilidad, porque en este momento vamos a tener que salir a echar mano también de ese capital relacional y de ese capital reputacional para ver cómo de pronto construimos alianzas y buscamos soluciones para todos, buscar cómo salimos y cómo buscamos soluciones conjuntas. Hay varias organizaciones pequeñas que he estado haciendo seguimiento, algunas, donde, por ejemplo, están haciendo alianzas con sus propios proveedores, proveedores con los que hasta les pueden estar debiendo mucho dinero los unos a los otros, pero dicen, mira, vamos a hacer una alianza acá y vamos a ver cómo podemos apoyarnos porque, bueno, tú estás mal, estás a punto de cerrar, yo también, pero además tenemos una cantidad de gente que han sido personas que han estado con nosotros, que han sido de una lealtad increíble, son personas que además son nuestros colaboradores, son como nuestra familia, entonces vamos a hacer una gran alianza y vamos a mirar hasta entre la misma competencia que se están presentando en varios países y en varios sectores, de tratar de unirse para buscar soluciones, porque es como la única salida que se ve. Esto nos lleva a llegarle al corazón de nuestra charla del día de hoy, ¿no? El diálogo de las empresas y de las marcas. Y de ese diálogo entendido como ese diálogo social donde es básica la participación de absolutamente todos los interlocutores sociales, todos los interlocutores que hacen parte de la cadena de valor, que hacen parte de la sociedad que nos rodea, y sobre todo pues buscando dar respuesta a ese gran requerimiento que nos están pidiendo de ser más innovadoras, de ser sostenibles y de lograr unas relaciones mucho más equilibradas para las organizaciones y para nuestras marcas. Y allí el tema de comunicación se convierte también en un tema absolutamente estratégico por lo que significa para poder lograr ese posicionamiento y ese reposicionamiento y ese repensar el mismo, la misma organización. Actualmente se nos está exigiendo a trabajar en una resignificación de la realidad respecto a nuestro negocio, ¿no? En un repensar el mismo negocio. Se nos está redibujando totalmente nuestra realidad y frente a esa realidad debemos tener la capacidad de escuchar, ¿sí? De escuchar a todas las partes interesadas, de escuchar a nuestros empleados, de escuchar a sus familias, de escuchar a la comunidad que nos rodea, de escuchar a nuestros proveedores, de escuchar al gobierno, de escuchar a la competencia. O sea, todos nos tenemos que escuchar en un gran diálogo social para poder buscar salidas, entender más claramente qué es lo que está sucediendo y cada uno desde nuestras organizaciones buscar pues la mejor salida, pero no solo porque yo pueda salir adelante, sino también tratando de aportar al mismo sector productivo donde nosotros nos desarrollamos y la comunicación pues nos genera esa capacidad de diálogo. Aquí, a grandes rasgos, les presento a partir de la metodología del GRID, el Global Reporting Initiative, que es una organización sin fines de lucro que ha creado, como muchos de ustedes lo saben, pues una metodología a nivel mundial que se está utilizando para la presentación de las memorias de sostenibilidad. Ellos nos dejan unos pasos, ¿no? Para poder generar ese diálogo que en el GRI es la herramienta más importante para poder levantar los indicadores de responsabilidad social y de sostenibilidad, pero donde por experiencia les digo, yo lo he llevado más allá de eso, no solo para hacer la memoria, sino también para poder generar esos puentes, para poder generar esos espacios de diálogo para el levantamiento de esas necesidades y el conocimiento de cada uno de nuestros públicos. Y pues nos habla el GRI de tener en cuenta la influencia, la proximidad, la dependencia que pueden tener esos públicos de nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos desde el impacto que tiene nuestra organización con ellos. Y para ello, pues se tiene como esa gran lista de nuestros públicos, los identificamos, luego los priorizamos, validamos de acuerdo a esa influencia, esa proximidad, esa responsabilidad, y luego revisamos para poder quedar con la información, digamos, más fidedigna de cuáles son esas audiencias más importantes y claves, ¿no?
para todo nuestro diálogo social y nuestro diálogo desde la responsabilidad, la sostenibilidad. Y sobre todo ese diálogo es muy importante desde la responsabilidad social porque nos ayuda a identificar unas semejanzas, nos ayuda a articular las diferencias, algo muy importante que ya se venía trabajando desde antes y que en este momento retoma también muchísima importancia, ¿no? Es la articulación de las diferencias, es el poder construir propuestas de bienestar a partir de las diferencias que podemos tener a nivel social, cultural, político, ideológico, ¿sí? Es el poder construir unos puentes para estrechar lazos que puedan llevar a una construcción y a una reconstrucción del mismo modelo de negocio y del modelo económico que estamos viviendo. Fíjense que otro de los puntos bien importantes de la responsabilidad social es que a partir de estos diálogos nos ayudan para gestionar la responsabilidad social. Y a grandes rasgos aquí les presento, de acuerdo a los stakeholders, cuáles son los enfoques o las modalidades que se nos están prestando, las herramientas que nos están dando para lograr. A nivel de los accionistas, pues tenemos la gran propuesta del gobierno corporativo, ¿no? Para justamente optimizar un negocio que sea sostenible, que sea respetuoso de los derechos humanos, que sea responsable a la final. Con los empleados, todas las propuestas para lograr un balance vida-trabajo y también el respeto de sus derechos humanos. Con los proveedores, aplicar comercio justo, con los consumidores, todo lo que tiene que ver con el consumo responsable y las marcas éticas, con las comunidades, lograr apalancar toda una relación para superar la pobreza y la exclusión y con ello aportar bienestar y calidad de vida a estas comunidades que son impactadas por nosotros y a cambio nosotros vamos a tener la licencia social de operación, ¿no? Que actualmente, más allá de que tengamos hasta el permiso legal por concesión o tal, si hay una comunidad donde pues no hemos hablado con ella, si no le hemos pedido permiso, porque nosotros tenemos que pedir permiso a las comunidades para llegar con nuestro negocio. Y esto no es solo para los grandes negocios o los de hidrocarburos o los de minería, todo esto que normalmente uno piensa que la licencia social es respecto a esto. No, fíjense que hay un caso que ha sido ícono en Chile, donde llegaron a construir un centro comercial en medio de una urbanización. Y todos los vecinos de la urbanización empezaron pues, a analizar y se dieron cuenta que para ellos, desde su perspectiva, era más lo que perdían que lo que ganaban con la construcción de este centro comercial. Y ellos se unieron como comunidad, como sociedad, e hicieron pues unas protestas, presentaron una demanda y eso hace como unos 7 años. Al día de hoy, a pesar de tener todos los permisos legales para construir un centro comercial, no se va a poder construir. Eso mismo nos puede suceder con cualquier tipo de negocio, puede ser la tienda, la panadería, tal. Entonces, fíjense que no es algo solo para las grandes empresas o organizaciones. Y por supuesto con las autoridades, pues todos los esquemas de corresponsabilidad. En definitiva, pues las expectativas en general que tienen nuestros stakeholders son los accionistas, pues de lograr unas operaciones y consolidar unos negocios marcados por la transparencia. Los trabajadores se esperan que cumplamos con los derechos humanos, ¿no? hacia ellos. Los proveedores esperan pues el poder crecer junto a nosotros. Los consumidores esperan una altísima responsabilidad de parte nuestra en cuanto a la producción, a la operación, a los comportamientos y a todo lo que está alrededor de el flujo de producción del producto, del servicio. Las comunidades, pues la expectativa que tienen es de desarrollo social y las autoridades de cooperación. Todo esto, por supuesto, haciendo sinergia con la gestión del medio ambiente y con el tema de comunicar responsablemente y comunicar la responsabilidad social. Para esto, pues por supuesto, para estos diálogos que debemos lograr, pues lo primero es escuchar. Así que vamos a escuchar. A continuación, vamos a escuchar muchas de las estadísticas, muchos de estos estudios que se han estado haciendo en los últimos meses, que es una data que nos puede dar pistas acerca de qué está pasando, qué es lo que la gente nos está diciendo para poder tomar unas decisiones que sean estratégicas desde la responsabilidad y la sostenibilidad. Fíjense que estos son unos resultados
que fueron presentados en el Latin American Monitor, que tiene que ver en este caso con Colombia. Estos fueron unos resultados que fueron muy parecidos entre el estudio, el monitor de 2016 y el de 2018. Más allá, pues, de ver que según los líderes de comunicación, en Colombia nos decían que lo más importante para las organizaciones era conectar las estrategias de la organización y la comunicación, enfrentarse, el gran reto, pues, era enfrentarse a la evolución digital. Hay dos temas considerados por los profesionales colombianos por debajo de la media del resto de los profesionales latinoamericanos. Y aquí, lo que más me interesa resaltar, que lo coloqué en rojo, es, fíjense, los profesionales de la comunicación, que es pues, quienes responden, ¿no? Y a partir de quienes se levantan todos estos estudios, consideraban que no le dedicaban mucho tiempo y no era tan importante en la gestión de la comunicación lo que tenía que ver con la contribución a la conciencia ciudadana de las comunidades. Y yo les pregunto así rápidamente. El año pasado, desde agosto, septiembre, empezamos a ver en diferentes países de nuestra región, en Ecuador, en Perú, en Chile, porque comenzó por Chile, y en noviembre nos llegó a Colombia la cantidad de protestas sociales, la cantidad de situaciones que se dieron de la gente expresando sus molestias, expresando sus dolores, expresando su ciudadanía, ¿no? Exigiendo mejoras por pues, las situaciones y los derechos que sentían vulnerados. Y allí pues, surge una pregunta bien importante para los que nos dedicamos a la comunicación, por ejemplo, la comunicación en Colombia, es el ver que fíjense que en esos dos estudios nos dice allí que estos profesionales colombianos, estando por debajo de la media del resto de los profesionales latinoamericanos, consideraron que ese tema, ¿no? Que era ese tema más social, pues no era muy importante y no se le estaba dedicando mucha importancia. No tenía un lugar, digamos, de importancia dentro de las estrategias de comunicación de la organización y de las marcas. Y aquí hay un dato que me llama mucho la atención. Este es el último estudio de Latin American Communication, que es el de 2018-2019, que fue presentado a mediados de año, el año pasado. En este momento ya se está haciendo el de 2020. Nos habla, fíjense, que 4 de cada 10 comunicadores no están comprometidos con la organización. Entonces, si nosotros como profesionales no estamos comprometidos con la organización, no estamos comprometidos y no nos sentimos alineados con los valores de la organización, con el propósito de la organización, pues también nos va a quedar muy difícil el poder generar unas propuestas comunicacionales, unas propuestas de responsabilidad social, porque hay muchas organizaciones que el área de responsabilidad social o ese proyecto de responsabilidad social lo llevan desde comunicación. Igual hay otras donde ya tienen personas que están dedicadas a eso, pero los profesionales de la comunicación cada vez más están asumiendo la responsabilidad de gestión de la RCE y de la sostenibilidad. Entonces, pues, es un dato que les quise compartir porque me generó como un ruido cuando veo y digo, bueno, compromiso, confianza, ¿cómo podemos salir a trabajar o a mediar para lograr confianza en nuestra organización, confianza en nuestras marcas si nosotros no tenemos ese mismo compromiso hacia nuestra organización? Fíjense, en este mismo monitor, dentro de los temas estratégicos que nos presenta, que nos dicen que serían los temas más importantes para la gestión de la comunicación hasta el 2021. Dentro de esta lista de los principales resultados, les marqué 2 que tienen que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy. Nos habla de liderar con la demanda de transparencia, que nos está implicando además esos manejos éticos, ¿sí? De esos comportamientos éticos, porque estamos teniendo unas audiencias mucho más activas y además activistas. Y por el otro lado, el lidiar con el desarrollo sostenible y de la responsabilidad social, ¿sí? Con todas sus letras aparece dentro de los temas más importantes a gestionar desde comunicación hasta el 2021. Además, fíjense que en esta comparación que nos hacen de temas estratégicos importantes para la gestión hasta el 2021, en este último estudio 2018-2019, nos presenta nuevamente el de lidiar con la demanda de más transparencia y audiencia. Con lo cual vamos viendo que estos temas que están basados en ética, en responsabilidad, en sostenibilidad, en la conciencia, ¿no? De nuestros comportamientos, de lo que hacemos, del cómo lo hacemos y el para qué lo hacemos, pues nos empiezan a permear también toda la estrategia de comunicación.
Aquí, fíjense, la importancia percibida de estos temas estratégicos en diferentes países de América Latina. Tenemos el de lidiar con la demanda de transparencia y el de lidiar con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Y allí nos encontramos con Colombia en cuanto al tema de transparencia, con un porcentaje realmente del promedio hacia abajo de importancia que se le está dando, y el de lidiar con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, pues está más sobre el promedio de América Latina, pero donde sobre un 100%, pues realmente es bastante bajo, así que allí tenemos un área de trabajo y de mejoramiento bastante alto. A ver, vamos a escuchar, ya escuchamos a esos líderes de la comunicación, vamos a escuchar a la gente, al ciudadano, y lo vamos a escuchar a partir de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué nos está diciendo la gente hoy en cuanto al cómo está, qué está pensando y el cómo se siente? Información muy importante, porque como estamos viendo, el diálogo implica escuchar, así que vamos a escuchar qué es lo que nos está diciendo. Estos son datos de los estudios de Ipsos, ustedes tienen, igual pueden acceder a todos los estudios de ellos en su página web. Aquí traté de sacar algunos datos muy representativos para nuestro tema. Y hablamos que, fíjense, el 9, o un alto, un 9 de 16 países, tiene un porcentaje bastante alto donde se sienten cómodos con el regreso al lugar de trabajo. Mientras que entre los más incómodos de todos los estudios que hizo Ipsos, se encuentran en Brasil y en España. Japón, España y Francia no están nada contentos con la respuesta que ha dado el gobierno frente a esta situación de la pandemia. Y definitivamente el COVID-19, cuando se les pregunta cuáles son los problemas que consideran que le generan la mayor preocupación, pues pasó a ocupar el número uno en los 16 países donde se hizo el estudio. La confianza del consumidor en cuanto a la recuperación futura, pues está acompañada de muchísimas dudas, de muchísima incertidumbre, y realmente no ven una salida a ni siquiera a mediano plazo. Y muchos países, muchos piensan, muy poco probable que la economía se recupere. Y en cuanto a comportamientos, a partir de finales de abril, que fue cuando se presentó este último dato, las personas están llevando más la máscara para protegerse del COVID. 4 de cada 5 mujeres en 15 de los países estudiados están en cuarentena o en aislamiento. Entre casi 14.000 personas de los 15 países donde se hizo el estudio, el 43% de estos encuestados dijeron estar impacientes por volver a la vida normal. Otro tercio está ansioso por su salud. El 15% está solo, ¿sí? Porque bueno, le tocó esta situación estando solo. Y el 12% está muy enojado por las restricciones a su libertad. El 55%, fíjense que es un dato bien importante, el 55% están preocupados por aquellos que son vulnerables o débiles. Allí nos están hablando de una mayor conciencia que está tomando la sociedad frente a esta situación que todos estamos viviendo. El 31% están muy felices de pasar tiempo con la familia, a pesar de todo lo que ha implicado el teletrabajo, pero están muy contentos de poder estar en la familia. Y 1 de cada 5 se están sintiendo inspirados por la adaptación que se está presentando de la gente que lo rodea, de sus conocidos, ¿tá? Frente a la situación. ¿Qué más? El mundo nos dice que pues están teniendo unos problemas de insomnio, de depresión, de están bebiendo pues más alcohol. Se considera que el segundo problema de salud más citado en este momento es el tema de la ansiedad, ¿no? ¿Se está afectando más a hombres que a mujeres? Pues bueno, las mujeres son más propensas que los hombres a tener este tipo de problemas, ¿no? De patologías en cuanto al insomnio, la ansiedad, la depresión, las migrañas. ¿Qué más nos dice? Pues que toda esta mezcla de emociones, realmente nos dicen los expertos, que pueden estar reflejadas en las personas y que es severo dado el aislamiento, o sea que pueden ser problemas que ya venían de atrás, pero que con la situación del aislamiento, de esta cuarentena, se han potenciado, y para ello pues sería bien importante el retomar contacto con amigos, con colegas, con familiares, así sea en línea, que es una forma como ahora pues más fácil podemos acceder sin importar el lugar donde estemos. Pues el que estemos distanciados geográficamente no significa que estemos distanciados emocionalmente de todos, de nuestros queridos, ¿no?
También que nos dicen que se sienten, cómo se sienten de cómodos volviendo al lugar de trabajo. Les decía que los que se sienten más incómodos respecto, y más incómodos es porque no se sienten seguros de volver al trabajo, ¿no? Por eso es la incomodidad, es una inseguridad que sienten de volver al trabajo, el 48%. En cuanto a la información, pues cada vez se está más ávido de las noticias, y algo que se está repitiendo, estos son datos que nos presenta Ipsos en estos países donde hicieron el estudio, pero se puede comparar con otros tantos que hemos estado revisando, y fíjense que en general, en todos los países, pues se presenta una gran necesidad de estar informados activamente, y donde los medios de comunicación tradicional han retomado una gran importancia y una gran credibilidad para poder hacer seguimiento a esa información. El personal sanitario se ha convertido en la fuente de mayor confianza. Estos son datos de Ipsos en estos países, y en específico en España, pero se repite en América Latina. Los datos no son muy, muy diferentes en cuanto al nivel de credibilidad y de confianza. Ha pasado hacia los expertos, hacia personal sanitario, los médicos, los científicos son los que tienen el nivel de confianza más alto en la sociedad. ¿Qué siente la gente? Entonces, ¿no? Este es un tema bien importante porque están pasando por diferentes etapas emocionales: la incredulidad, la preparación para salir en la desescalada o para qué es lo que va a pasar, ajustarse, aclimatarse. Otros están pues en todo el periodo de resistencia ante toda esta nueva situación, ya de pronto de alivio, porque bueno, podemos salir, volver a abrir nuestros negocios, igualmente de temor. Unos están aclimatando a esta situación y otros están presentando todavía pues una gran resistencia. Es algo totalmente normal, pues porque son emociones y no todos tenemos la misma gestión y la misma inteligencia emocional para poder lidiar con toda esta situación. Con lo cual, se está aquí hay un punto de trabajo bien importante en todas nuestras organizaciones, donde lo primero que tenemos que buscar es el bienestar de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, de las familias de nuestros empleados. No solamente, bueno, ya tenemos la situación del teletrabajo y entonces, bueno, tú puedes trabajar desde la casa, y la cuestión, ahora que por ejemplo en Colombia ya pues estamos en esta fase del aislamiento inteligente, y cada país pues tiene un nombre diferente, pero es más o menos lo mismo. Muchos dicen, no, yo me quiero quedar en casa. Bueno, pero facilitar también que tengan las facilidades de infraestructura para ejercer ese teletrabajo, pero también es importante que hablemos con ellos y les preguntemos cómo te sientes, ¿sí? No solamente, mira, ¿qué pasó con el trabajo? ¿Ya entregaste el informe? Acuérdate de la llamada, tenemos reunión a tal hora. No, es sentarnos un momento, hablar con nuestros equipos de trabajo, hablar con nuestros compañeros y compartir ese miedo que de pronto podemos estar sintiendo, esa angustia, porque cuando lo compartimos, pues como que también se va desvaneciendo cuando vamos viendo que los otros también pueden tener esas mismas situaciones, esas mismas emociones, esos mismos miedos, ¿no? Así que, en general, pues toda esa situación del sentir de la gente la podemos llevar, de acuerdo a todo un estudio que nos presentó Villafaña hace 8 días, a angustia por la incertidumbre, a un gran estado de indefensión frente pues a toda esta nueva situación y un sentimiento de pérdida. Es un duelo, y es un duelo no solamente porque pues de pronto se haya perdido un familiar como parte de la pandemia, sino es un sentimiento de pérdida de nuestra libertad, de la pérdida de nuestra rutina, de la pérdida de las salidas que de pronto nos gustaba hacer el fin de semana. Hemos perdido momentáneamente muchas cosas, entonces ese sentimiento de pérdida cada vez está pesando más. Todo esto nos dice Villafañe, ustedes saben, pues es también uno grande de los expertos a nivel iberoamericano de reputación, nos habla pues que en este caso, respecto a la reputación, es un momento clave para gestionarla, porque fruto de esa incertidumbre, pues como hay tanto miedo, ese sentimiento de pérdida, pues se hace muchísimo más necesario y mucho más importante el poder trabajar y lograr la continuidad del negocio, ¿sí? Por supuesto, en una situación de incertidumbre, manejando una crisis, en este momento tenemos una gran crisis coyuntural y alrededor de ella tenemos otra cantidad de situaciones, de incertidumbres, de riesgos, de emergencias, de desastres. Fíjense lo que está sucediendo en El Salvador, un país también al que quiero mucho y donde hemos ido a trabajar.
Resulta que ahora, en esta semana, la tormenta Amanda golpeó con toda su fuerza El Salvador. Y bueno, fuera de estar en una cuarentena bastante cerrada, donde pues ahí sí están muy, muy, muy en un aislamiento total, pues ahora se les presenta esta tormenta que les ha traído unos desastres enormes. Hay muertos, hay muchísimas personas damnificadas, perdieron una. Y además en un estado de pobreza, porque también hay unos problemas estructurales, ¿no? De pobreza y de indefensión de los ciudadanos allí. Y eso se puede repetir pues, en muchos de nuestros países. Así que, por supuesto, la prioridad es la continuidad del negocio, pero para esa continuidad del negocio también necesitamos pues, de la gente y de que esté en su mejor momento y que esté con toda la mente abierta, abiertos al cambio, porque estamos viviendo cambios todos los días, entonces muy abiertos a todo esto. La población asume que esta epidemia definitivamente va a cambiar algunas cosas de su vida y eso es de lo que más nos estresa. Y estos son unos últimos datos que les estoy compartiendo el día de hoy, donde se le preguntó a los colombianos, que todos estos otros eran a nivel regional y a nivel mundial, y me pareció bien valioso para traer, porque como estamos escuchando a la gente, ¿verdad? Estamos dialogando con la gente. Piensen lo que cuando les preguntamos a los colombianos, ¿qué piensan hacer tras el fin de la cuarentena? Recuerden que este fin es un decir, porque el virus no se ha terminado. O sea, el que un decreto nos diga que podemos salir de la cuarentena no significa que el riesgo ha terminado. Pero frente a esta nueva realidad, el 67% nos dice que van a incrementar sus hábitos de ahorro. El 52% incrementará sus hábitos de pago en línea. El 46% hará más trámites administrativos por internet. El 41% se siente muy motivado a emprender frente al 19% que no lo ve como una opción. Se están reduciendo la intención de visitar salones de belleza, de usar transporte público y taxis, de ir a hoteles y de comprar en tiendas en físico. Con lo cual, pues allí se abre un reto enorme porque estos son negocios que se van a ver tremendamente afectados y van a tener que recurrir a su propósito, ¿sí? Que va más allá de la rentabilidad, sino al propósito que es el que les va a ayudar a salir de la situación y desde sus valores construir alianzas y redefinir el negocio del salón de belleza. Bueno, tendré que ver y tendré que recurrir a ese capital relacional y reputacional que he tenido con mis clientas y ver cómo rehago y cómo repienso el negocio para poderles ofrecer pues en esta nueva situación a todo mi cliente. Igual se plantean unas oportunidades y retos, como son los que tienen que ver con la educación financiera. Allí para los bancos es un reto enorme. De lograr esa reeducación y esa conciencia del ahorro, pero que sea un ahorro organizado, planificado, de hacer trámites administrativos en línea, con lo cual también para el Estado es un gran reto de poder fortalecer sus plataformas digitales para que la gente no tenga que salir para hacer sus trámites. Ya en los últimos años, el Estado colombiano ha crecido muchísimo en todo este tema y en el tema de gobierno en línea, pero pues todavía tiene que fortalecerlo más. Acelera la necesidad de encontrar mecanismos alternativos de transporte y se tiene que reestructurar totalmente la oferta de todo de todos nuestros productos. Así que esto nos lleva a ver que, pues por supuesto, la deben generar unas conversaciones porque las marcas tienen unas historias que compartir y esas historias con nuestros usuarios y con nuestros consumidores y nuestros clientes deben ser relevantes, significativas, únicas y más cercanas que nunca. Deben mostrar una coherencia y una legitimidad entre lo que es su ser, su pensar y su hacer. Porque, repito, más que nunca, las marcas que en este momento estamos exigiendo como sociedad, como ciudadanos y como consumidor ciudadano, ¿sí? Que nos expongan sus valores, que las marcas nos muestren sus valores, unos valores que queremos compartir a partir de ese relacionamiento y de esa construcción de valor con nuestra marca,
¿sí? A nivel inconsciente, que porque normalmente pues empieza todo el proceso, o sea, a nivel intuitivo, para luego ya hacerlo más consciente, y al ser más consciente se convierte pues en ese consumo, en esa acción de consumo. Pero allí esas historias que tienen que compartirnos las marcas deben construirse unos diálogos que sean muy constructivos, que sean muy sencillos y que sean, en este caso, a partir de unas marcas que nos demuestren la conciencia que realmente están teniendo en esta situación, que busquen beneficios, que nos demuestren la implicación que están teniendo en esta situación. Y por eso quise colocar aquí como algunos de los ejemplos. Arturo Calle, creo que se ha convertido una gran empresa en nuestro país, pero en este momento un grande con mayúsculas, un grande donde no solamente ha sido la continuidad del negocio, sino obviamente mantener la continuidad del negocio, pero pensando en la sociedad, pensando en cómo aporto. Y fíjense que lo primero que ha hecho Arturo Calle, el dueño, seguramente si tenemos audiencia de otros países fuera de Colombia, en algunos de los países también seguramente ustedes han visto las tiendas de ropa para hombre de Arturo Calle. Arturo Calle no solamente ha estado muy activo, sino que se ha convertido en un activista de los derechos, ¿sí?, de los trabajadores, de los ciudadanos en Colombia. Y junto con sus empleados han buscado soluciones justamente en este momento. Fíjense que han hecho alianzas con diferentes organizaciones, fundaciones, otras empresas para hacer vestidos para todo el personal sanitario. Entonces así también le siguen manteniendo el empleo a todos sus colaboradores, a todos sus empleados, pero también está ayudando en un momento crítico donde todo el sector de la sanidad, donde todo el sector de salud pues necesita unos implementos de trabajo. Y está ADA Internacional, es una empresa que se encuentra en Barranquilla, donde tienen 13 líneas de productos, quizá pues no las conocemos mucho como ADA, pero sí varias de las marcas que ellos manejan. Y ellos, teniendo estas 13 marcas, cuando ven que se presenta toda esta situación de la pandemia, ellos deciden varias de las marcas reorientarlas a la producción de alcohol y de antibacterial. Tanto así que en este momento ellos están exportando a más de 20 países, además de cubrir buena parte del consumo del país. Y no solamente pues que nos están vendiendo, sino que mucha de la producción también la están en hospitales, diferentes organizaciones que las necesitan, y no solo eso. Han tenido que aumentar el 20% de su plantilla de empleados, así que además, estando en una crisis como esta, han generado más empleo y van a tener que contratar por lo menos un 20% más también de empleados. Tenemos otras marcas que conversan con mucha conciencia, esas marcas sostenibles que ya vienen desde atrás. No sé si algunos de Colombia ya la identifican, pero si están en Venezuela, por supuesto, es Empresas Polar, una empresa que ya, bueno, se acerca a los 80 años, y una empresa que ha sido desde por lo menos 20 años para acá una de esas empresas responsables, una empresa donde tiene un mapeo relacional y de responsabilidad con toda su cadena de valor muy arraigado. Es parte de su propósito y parte de la alineación de sus mismos empleados con lograr el bienestar y tener unos comportamientos responsables de todas sus marcas, de toda su comunicación, de todos sus comportamientos. Y está Ambev, en Colombia, somos dueños de Bavaria, donde también lo coloco allí como ejemplo de muchas de estas empresas de licores que también han hecho una reorientación de su negocio y en este momento pues están produciendo alcohol, geles antibacteriales y todos estos productos para podernos mantener, pues, higienizar las manos y estar más seguros frente al COVID. En resumidas pues cuentas estas marcas éticas que trascienden y buscan ser más relevantes y responder a las expectativas sociales, a las expectativas medioambientales e incluso a las expectativas económicas y de calidad de sus productos que tienen los stakeholders. Este es un estudio que nos presenta también Ipsos,
donde nos habla sobre esas marcas y donde nos dicen, pues, que muchísimas de las organizaciones y de las marcas se están preguntando qué hacer, ¿no? Cómo responder a toda esta situación o cómo responder. Y ellos nos dan allí unos tips para dar respuesta a esto. Hablan de estar presente, invertir, seguir invirtiendo en las relaciones con el consumidor, con el usuario, ser una fuente de verdad y ser una fuente de impacto positivo a través de su comunicación, la lucha absoluta contra el fake news, ¿sí? A través de una comunicación oportuna, veraz, sencilla y pertinente. Demostrar empatía, es el momento de la empatía, de generar confort, de ponernos en los zapatos del otro, de identificarnos con el otro y de ponernos, de reconocer al otro. Este es el momento de poder llevar, digamos, esa otredad a la construcción de estas marcas y de la respuesta que están esperando nuestras marcas. Ayudar a las personas a construir constructivamente el tiempo y construir nuevas rutinas en casa. De pronto uno lo ve como algo muy táctico, pero es vital en este momento porque todos estamos reaprendiendo. Pues muchos ya teníamos el teletrabajo como, pero no es algo para todos, así que las organizaciones y las marcas pueden contribuir muchísimo con esto a todos los consumidores. Fortalecer las normas sociales y hacer un seguimiento y aprender esa nueva normalidad. Así que, ¿cómo deben responder las marcas? Y nos lo dice también Ipsos, oportunista, no aprovecharnos de la situación, aquí hay que cuidar mucho la diferencia entre esa comunicación comercial de la comunicación institucional. Si nosotros salimos en este momento a hacer marketing puro y duro, la gente lo va a repetir. Y cuando esto termine, no se van a olvidar de eso y lo van a ver como falta de respeto. Así que hay que tener mucho cuidado, ser auténtico, ser empático, actuar más que hablar, expresar nuestra solidaridad y ser oportunos en nuestros comportamientos y en nuestra comunicación. Yo ya para ir entrando en la fase final de nuestra charla, yo les dejo por acá y también los invito, los que estén interesados. El Corporate Excellence presentó el pasado 20 de mayo el último estudio 2020 sobre las tendencias en reputación intangibles. Yo solo les quise dejar aquí en este cuadro, son los 15 tips de aprendizaje de ese gran estudio longitudinal que se hizo y que ya es el quinto que presenta el Corporate y son 5 años haciendo este seguimiento. Fíjense, en amarillo están los tips de aprendizaje en cuanto al gran contexto global. En verde los de sostenibilidad y en azul los que tienen que ver con ética y transparencia. Yo el ejercicio que quise hacer aquí fue que dejé en los cuadros en blanco los aprendizajes que se relacionan con responsabilidad social y con sostenibilidad. Si ustedes ven, más de la mitad, casi que 3/4 partes de los aprendizajes están relacionados con el tema que hemos estado hablando hoy, ¿sí? Con los comportamientos responsables, con ciudadanía responsable, con activismo, con comprometidas, con inclusión, con el trabajo en todas las cadenas de suministros. Y todo esto nos da esa nueva normalidad. Aquí también, producto de ese estudio de tendencias en reputación, los anteriores son esos tips de aprendizaje, aquí nos muestran las tendencias. 4 focos, como ustedes ven, en ética y transparencia, es uno de los focos propios allí, tendencias en sostenibilidad, pero quise destacar acá que en el de contexto global, fíjense que las 3 de contexto global están relacionadas con temas de responsabilidad, de sostenibilidad, nos hablan de una reformulación del capitalismo en la era del propósito, de unas expectativas sociales en un entorno del calentamiento global. Y cuando habla de tendencias en reputación y marca, nos hablan de las tendencias son a construir y nos están exigiendo unas marcas más, unas marcas que se diferencien por su compromiso, por su solidaridad, por su responsabilidad, liderazgo inclusivo, que es una gran oportunidad para poder gestionar también el riesgo reputacional. Así que, pues, la pandemia ha cambiado. Bueno, lo dice el último estudio de Villafañe, nos dice la pandemia ha cambiado a las personas, a las organizaciones y tiene unas implicaciones sociales y económicas absolutamente sin precedentes. Así que, ¿con qué nos encontramos? Con que nos están juzgando más que nunca, ¿sí? Se está acrecentando la desconfianza.
están contrastando la coherencia que estamos teniendo entre nuestro propósito, nuestra visión y nuestra misión. Debemos proteger a los nuestros. Primero tenemos que proteger a nuestros empleados, luego a nuestros clientes, pero los clientes están valorando muchísimo esos comportamientos donde la gran importancia y el lado que nos significan nuestros empleados y nuestros colaboradores. Eso los clientes, los usuarios, la sociedad en general, le está dando un valor altísimo. Y por supuesto, luego en general a todos los stakeholders, pero primero a los que actúen ahora y logren acertar van a tener unos pasos ya más ganados para obtener presencia social, para operar a más largo plazo. Así que en conclusiones, estas son las oportunidades que se abren de toda esta crisis que estamos viviendo actualmente a nivel de alta gerencia, pues al reforzar el liderazgo a partir de tomar unas decisiones responsables, sostenibles, solidarias, buscando la equidad, buscando la justicia social y aportando a esa construcción de tejido social. Para los colaboradores, pues será un refuerzo de confianza y de lealtad. Los clientes nos van a estar pidiendo sobrepasar las expectativas que ellos tienen, igualmente que la sociedad en general. Todos los entes reguladores y las autoridades, pues, necesitan y están un mayor compromiso, unas alianzas, una corresponsabilidad para poder generar propuestas para salir a los inversores, pues, mejorar el gracias a la adaptación que pueda tener la organización frente a estos cambios. Para los proveedores, reforzar el compromiso y poder garantizar la continuidad de su negocio de comunicación, pues mejorar la percepción de nuestras marcas y de nuestras organizaciones. Así que, en definitiva, pues se nos exigen unas actuaciones, si las tenían ya responsables y sostenibles, ahora todavía más, desde lo social, desde lo medioambiental, desde lo económico. En acciones de pronto muy, muy puntual, pues cuidar primero a mis empleados, escucharlos, empatizar, construir, resignificar toda mi cadena de valor, dialogar, escuchar, fortalecer toda la comunicación con todas mis audiencias, tanto offline como online, construir alianzas multisectoriales y desarrollar habilidades y competencias que me permitan enfrentar el cambio y la crisis. Y que ese unas conclusiones y unas propuestas desde el gran pacto donde se plantea el Estado y la sociedad deben establecer unos diálogos muy transparentes, muy conscientes, desde la empatía, desde el reconocerse al otro, para poder garantizar derechos fundamentales, civiles, políticos, ambientales y demás. Avanzar en la digitalización de la economía, tener un mayor desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación para las mejores infraestructuras, redes y plataformas de telecomunicaciones, para poder también mantener la electrificación, para poder desarrollar mejor todo el almacenamiento de la electricidad, desarrollar planes de electrificación de la movilidad, cada vez más todo lo que son los carros eléctricos y todo lo que tenga que ver con una economía más sostenible y más respetuosa del medio ambiente desde la movilidad, pues va a ser bienvenido, muy bienvenido, facilitar el acceso a internet mínimo, ayudar desde la economía circular, potenciar todos los negocios de economía circular, garantizar definitivamente, mitigar ese impacto ambiental del nuevo modelo de desarrollo y, por supuesto, lograr una regulación del riesgo. Esto significa, a partir de una situación donde muchos países están teniendo muchos problemas, que la gente se siente sobrepasada por la cuarentena, sobrepasada porque se siente que le están vulnerando su derecho a la libertad, sus derechos civiles, políticos, pues que esta sea una situación que sirva como un laboratorio para poder construir de regulación desde el Estado para poder justamente prepararse para situaciones similares, porque fíjense que ya nos están diciendo que esta va a ser la primera pandemia de otras situaciones que se nos vienen encima. Así que pues es mejor de una vez salir y buscar soluciones y construir soluciones desde ya. Así que, en definitiva, además, para terminar nuestra charla del día de hoy, desde la responsabilidad social empresarial es de revisar nuestro propósito, logrando una resignificación del sentido desde el reconocimiento del otro, reformulando desde allí nuestro negocio, siendo con el nuevo rol de las empresas y de las marcas en esta nueva sociedad que está construyendo, siendo solidarios y muy proactivos frente a los nuevos paradigmas que se nos están presentando. Y, por supuesto, siendo muy empáticos,
con una gran capacidad de escucha y dándole una priorización al ejecutar, al hacer, más que al hablar. Y cuando hablemos, pues que lo hagamos de la manera más solidaria, más respetuosa, y desde la colaboración para buscar una solución entre todos. Porque si nos quedamos esperando que la solución venga de o del de la empresa o de los sectores de las grandes asociaciones industriales o tal, todos tienen muy buenas ideas, todos estamos pasando más o menos por las mismas situaciones, así que la invitación es a que todos aportemos, porque todos tenemos para aportar a construir esta sociedad que se nos está abriendo la oportunidad de construir la sociedad que queremos. Así que tenemos que analizar cuál es la que merecemos para poder. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Sandra. Ciertamente muy, muy interesante tu presentación. Ciertamente pues nos dejas muchísimos temas para la reflexión. Hemos recibido muchas preguntas de parte de los asistentes. Hicimos una revisión, digamos, en honor a pues la hora. Vamos a ver si alcanzamos a formularte por lo menos tres de esas preguntas que consignaron los asistentes. Tenemos esta pregunta enunciada como sigue. ¿Cuál o cuáles consideras que son las habilidades clave, que deben desarrollar los líderes para hacer visible el compromiso de la RCE de su organización? Bueno, mira, yo creo que más que habilidades o competencias, yo diría que lo más importante es el desarrollo o es el tomar conciencia. Creo que es una cosa mucho más profunda, más que esa habilidad como tal, competencia. Yo creo que es más un estado de conciencia, es un estado de la responsabilidad desde su liderazgo, ¿no? El entender que desde donde está tiene no solo una mayor responsabilidad por ser líder, sino que tiene una mayor responsabilidad porque tiene en sus manos herramientas para poder cambiar y para poder generar valor a la organización. Ya en cuanto de pronto más que habilidades, de pronto, bueno, habilidades, competencias, conocimientos, creo que es importante tener el conocimiento, que se lea, que se investigue, porque algo que yo he encontrado de pronto en muchas organizaciones, no solo en Colombia, en Latinoamérica, donde de pronto he tenido la suerte de poder colaborar, es que no se tiene claro qué es la responsabilidad social. Y mucho menos se tiene claro el tema del desarrollo sostenible. Mira, en las últimas semanas estamos trabajando con una amiga que hemos hecho alianzas en los temas de responsabilidad social para trabajar. Ella está trabajando el tema de emprendimiento sostenible. Y ella me decía, no te imaginas lo que me está costando que las personas a las que les estoy, porque ella está construyendo y pues yo le estoy colaborando desde la parte de comunicación, esta propuesta, ¿no? de emprendimiento sostenible. Y me dice, no, cuesta mucho que la gente lo entienda. Y yo creo que no es solo por términos, porque pues uno puede darle la vuelta y puede explicar de una manera sencilla. Pero no cuesta es porque a nivel de conciencia, a nivel de comportamientos éticos, de los mismos valores que tenemos, quizá no nos hace clic, ¿sí? Y si no nos hace clic, pues va a ser muy difícil que lo podamos racionalizar. Entonces, lo que los invitaría es a que, porque a veces nos pasa con nuestros líderes, ¿no? Es empezar a hacer allí como de irles vendiendo la idea y de hablarles del tema y de irles, como explicando un poco más y sobre todo siempre hay que mostrarles cuáles son los beneficios, ¿no? Y además, mostrarles cuáles son los beneficios y además explicar que esto no es solo una cuestión de salir a dar dinero, porque eso es lo que uno encuentra mucho en las organizaciones. Dicen, no, yo no tengo dinero. O sea, y más en esta situación como estamos, yo no tengo dinero para salir a regalar. Entonces toca empezar. No, es que yo no le estoy hablando de, de,
el que tenga que salir a regalar dinero o a regalar cosas o a regalar su producción, nada más. No, esto no es, esto no es responsabilidad social, de hecho, eso es filantropía, ¿no? Que no está mal, obviamente, o sea, y más como estamos, pues, toda la ayuda que se puede hacer, pero no es responsabilidad social. Entonces, creo que todo parte de un estado de conciencia y de ponerse desde los valores como persona. Vale. Tenemos otra pregunta, digamos que ya se ubica en ese plano de los escenarios futuros y los escenarios posibles. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué se puede esperar de las prácticas de RCE en la región tras el COVID? ¿Qué acciones podemos ver de innovación o qué acciones innovadoras podemos ver que permitan, digamos, visualizar a una empresa interesada en su comunidad? ¿Hay innovación en la RCE? ¿Es posible? Sí, claro que hay innovación en la RCE y creo que este es el momento donde tenemos el mayor reto de aplicar innovación en la RCE. Y quizá la primera parte de la innovación, y atándola un poquito con la respuesta anterior, la primera innovación está en que entendamos realmente qué es la RCE. Por eso es que bueno, en la primera parte de mi exposición, y normalmente cuando hablo de RCE, me tomo un tiempito para explicar qué es, ¿sí? Para homologar los términos y que todos estemos más claros en qué es la responsabilidad social. La responsabilidad social es un modelo de gestión, ¿sí? No es el hacer o tener un programa, no es el que yo tengo una ayuda, entonces para ayudar a los niños de la escuelita que están aquí cerca o ayudar al centro de adulto mayor que tenemos por acá cerca. Ok, está muy bien que demos una ayuda, pero fíjense que algo que hablamos y que también hablamos desde ese desarrollo sostenible es el de generar una mejor calidad de vida. O sea, yo con la ayuda que puedo dar, ¿sí? De ir y ayudar hoy, llevo un mercado. ¡Fantástico! ¡Qué bueno que demos mercado! Soy, por ejemplo, mi mamá me estaba contando, ella ha sido voluntaria de Provida y hace muchos años y me decía que están haciendo todo un trabajo de recolectar mercados para poderle llevar a los usuarios de Provida, a todos estos adultos mayores, donde muchos estados, e incluso pues muchos están en unos estados de vulnerabilidad importantes. Entonces, pues eso está muy bien, pero el asunto es que se les lleva hoy un mercado que les puede durar, por ejemplo, una semana, y después, ¿qué? ¿Sí? Entonces, creo que parte de esa innovación está, primero, en que entendamos realmente qué es la RCE, en que cambiemos muchos de esos chips mentales que tenemos respecto a lo que es y lo que no es, a que pensemos que solamente ganar dinero. Yo creo que ese ya sería un cambio enorme, enorme, grandísimo, que sintamos que todos podemos ser responsables, porque esto, una de las tendencias también, que ya venía desde hace varios años, es quitarle el empresarial, quitarle esa parte del apellido a la responsabilidad social, porque también tenemos que hablar de la responsabilidad social individual. Por ejemplo, cuando hablamos de consumo responsable, nosotros estamos hablando de mi responsabilidad como consumidor, y allí las marcas éticas tienen también un protagonismo enorme, porque esas marcas éticas, digamos, me permiten a mí hacer ejercicio de mi responsabilidad como consumidor. Tengo que analizar, tengo que ver cómo fue la producción de ese producto. ¿Será que se tuvo mano esclava en medio de toda la producción? ¿Será que utilizan mano de obra infantil? ¿Será que le pagan bien a sus empleados, esa empresa? ¿Cómo es su comportamiento a nivel medioambiental? ¿Paga sus impuestos? Eso implica tener, pues, un comportamiento de mucho análisis de mi compra, ¿sí? Y eso es un cambio total, absoluto, tanto en mi proceder como consumidor, como en el proceder que deben tener las organizaciones, porque también una de las responsabilidades que tiene la organización desde esa es de reeducar al consumidor. Porque, ¿qué sucede? La organización también puede hacer una gran inversión. Estoy hablando de una inversión en comportamiento, una gran inversión, pues seguramente sí, algo en dinero, pero una gran inversión en tiempo, en reinducciones, en para generar una conciencia, pero si luego esa sociedad no está preparada para ello, pues entonces no se va a tener una coherencia, lograr mucho. Esto
ahí también se puede aplicar mucho de esa innovación. Aquí hay cantidad de temas que se pueden hablar, en los temas, por ejemplo, de todas las etiquetas, de las etiquetas responsables a los productos, donde yo entonces compro un producto que tiene esa etiqueta de responsabilidad social, de sostenibilidad, porque, bueno, está cumpliendo como con todas esas, con todo ese mapa de responsabilidad con todos estos stakeholders, y aunque cueste un poquito más, entonces yo voy y digo, no importa, yo voy a comprar este refresco que me vale 10 pesos más o que me vale 50 céntimos más que el otro, pero yo me estoy asegurando de que además con mi compra estoy apoyando a que esta organización siga siendo y siga creciendo en su responsabilidad y en su sostenibilidad. Entonces, hay muchísimo, por supuesto, para poder trabajar. Yo les digo a ustedes esos enfoques que se tienen desde los stakeholders, el tema de gobernanza en las empresas, el tema de comercio justo con nuestros proveedores. Hay muchísimo. Sí. Y por innovar, también. Ahí están las herramientas. Tenemos que entrar a innovar desde nuestro comportamiento, desde nuestra conciencia hacia cada uno de sus enfoques. Bueno, lamentablemente se nos venció el tiempo, nos quedan muchas preguntas en el tintero que generosamente pues, nos han consignado a través del chat. Pues tenemos que cerrar ya, pues por motivos de tiempo tenemos que cerrar la sesión. Una vez más, Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muchísimas gracias por acompañarnos. Ciertamente ha sido una jornada muy provechosa y nos quedan muchos temas para la reflexión y tenemos que habrá tiempo para ampliarlos. Vamos a buscar la oportunidad de que así sea. Pues agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy nuevamente, para quienes ya este es su cuarta conferencia, para quienes se incorporaron hoy y esperamos que se queden con nosotros pues de cara a los próximos webinars del 11 de junio y del 18 de junio. Les recordamos que la grabación de la conferencia se les hará llegar vía correo electrónico. La próxima semana, si Dios quiere, tendremos la conferencia del profesor Alejandro Álvarez Novel, titulada Tácticas y Estrategias, Situaciones y Escenarios, la gestión de la comunicación pública en contextos ubicuos. Hemos hablado mucho de las empresas, y también pues nos toca posar la atención sobre las organizaciones, los organismos, las entidades públicas. La profesora Sandra Orjuela generosamente pues nos deja en esa lámina con la que cierra su presentación sus datos de contacto. Vemos allí pues su número de móvil, su dirección de correo electrónico, así como también pues la dirección de su página web y de la página web de su empresa de consultoría. Una vez más, gracias a todos y cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Agribarte, muchas gracias a todas las personas que, bueno, han tenido la paciencia de acompañarnos hasta ahora. Sé que va a ser un poco largo, pero realmente había muchísimas cosas que decir y más en un contexto como este. Así que las personas que quieran, quedo a la orden, como dice la profesora Agribarte, allí están mis datos de contacto, con todo gusto. Si me quieren pasar las preguntas, pues yo trataré de responderles una a una, de mandarles material o eso, de seguir dialogando para seguir construyendo posibilidades. Así vale. Que muy buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.